Un buen día. Ahora vamos a ver cómo identificar automáticamente los árboles de una imagen usando un modelo de Deep Learning preentrenado de Isogi. Aquí tenemos la página de ArcGIS Pre-trained Models, donde podemos encontrar diferentes modelos que pueden descargarse gratuitamente. Por ejemplo, acá tengo uno para identificar árboles. Acá tengo uno para identificar edificaciones. Acá tengo uno para la clasificación del uso del suelo. Este está en Landsat 8. Este está en Sentinel 2. Acá tengo otro para identificar automáticamente los carros o vehículos. Y aquí tengo otro para identificar los árboles de una plantación de palmas. Si deseo descargar alguno de estos modelos, simplemente voy acá donde dice Download Tree Detection USA. Me lleva a esta página y simplemente acá está el tamaño y hago clic en Download. Aquí ya tengo mi modelo preentrenado ya descargado y algunos otros más. Ahora vamos a ver cómo funciona en ArcGIS Pro. Ya estoy aquí en ArcGIS Pro. Ahora vamos a ir en la caja de herramientas y toolboxes a Image Analysis Tools, luego Deep Learning. Vamos a usar la herramienta Detect Object Using Deep Learning. Como input o raster voy a colocar esta imagen. Es necesario que veamos los requisitos de cada modelo. Eso normalmente da en la descripción de cada uno. Input raster sería imagen modificado. En modelo definition, aquí es donde voy a seleccionar mi modelo. En este caso sería tree detection, porque quiero identificar los árboles. Ok. Voy a dejar estos argumentos por defecto. Luego, si quiero para toda la imagen, lo dejo tal como está y simplemente ejecuto run. Si no, voy a la pestaña Environment y deseo procesar solamente esta parte que está visible. Entonces, en Processing Extent, voy a seleccionar Current and Displayed Extent. Solo esta área me va a trabajar. En Raster Analysis, el tamaño de celda le voy a dejar para este caso en 0.25. Ya que necesita bastantes recursos, es preferible en el tipo de procesador, si lo tienen, que seleccionen que trabaje con la GPU. Simplemente le ponemos ejecutar, run. Suele tomar un tiempo dependiendo de la extensión de la imagen y también de los recursos de su computadora. Acá tengo el GPU trabajando, la memoria RAM y el CPU. Y vemos que ya ha terminado. Vamos a ver si me identificó la mayor cantidad de árboles. Si quiero poner simplemente un punto para cada uno, podría usar la herramienta Feature to Point, ubicada en Data Management Tools, Features, Feature to Point. Input Features sería Detect Objects 5. Y ya tengo aquí como un punto, digamos, por ejemplo, los objetos identificados, en este caso los árboles. Suponiendo que quiero aplicar otro modelo, por ejemplo, Detect Object Using Deep Learning. Ahora quiero que me identifique las viviendas. Voy a usar la misma imagen, imagen modificado, en el modelo Definition. Acá tengo algunas, por ejemplo, voy a usar el de África, podría ser el Building Footprint Extraction África, o podría usar el de USA o el de Australia. Ok, en Environments nuevamente, extensión, Display Extent, tamaño de celda, estoy usando 0.25 y que me use el GPU. Hacemos clic y run. Vemos que terminó, no lo hizo correctamente como esperaba. Pero ustedes pueden jugar con los diferentes modelos preentrenados para ver cuál tiene un mejor resultado. Dependiendo de la acogida de este video y del interés que tengan los usuarios en los comentarios, voy a ver si en el próximo video realizo un tutorial de cómo crear su propio modelo usando sus propios datos para obtener mejores resultados. Si te gustó, no olvides darle una manito arriba, suscribirte al canal y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.